El gobierno de todos. Ya más chicuna, así se busca capaichi. Caipimi caserinchik sabidurías guyaikunawan. Hola amigos y amigas, gracias por acompañarnos una vez más en el informativo semanal Sabidurías de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. Estos son los titulares. La CCI inició pruebas de suficiencia lingüística en idioma ancestral a nivel nacional. Estudiantes de la nacionalidad Awá de la Zona 1 se beneficiaron de la entrega de kits escolares. Para obtener el certificado de suficiencia lingüística en idioma ancestral, es necesario rendir un examen oral y escrito. En este contexto, la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe inició las evaluaciones a nivel nacional. Veamos más información en la siguiente nota. Desde el pasado 3 de agosto, se dio inicio al proceso de inscripción para rendir el examen oral y escrito de dominio de una lengua ancestral. Profesionales de nivel superior que tengan título de tercer nivel, cuarto nivel o tecnología en ciencias de la educación o afines, así como también docentes en ejercicio pasivo que no forman parte del magisterio, pueden inscribirse ingresando a la página web institucional de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe hasta el 20 de agosto. El examen oral y escrito se rinde de forma digital a través de las plataformas virtuales de la CCI. Los docentes con nombramiento provisional que no aprobaron en la primera fase el examen deberán comunicarse a la Dirección Zonal de la Jurisdicción Intercultural Bilingüe, a la que pertenecen, para agendar las pruebas de bilingüismo. Las personas que aprueben las evaluaciones podrán contar con el certificado de suficiencia lingüística en idioma ancestral. Este documento será un requisito indispensable para participar en el concurso Quiero Ser Maestro Intercultural Bilingüe 1. De esta manera, la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe trabaja por la valoración y el uso de las lenguas ancestrales de las nacionalidades y pueblos indígenas del país. La Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, con el apoyo de la Fundación Nación de Paz, entregó kits escolares a estudiantes de la nacionalidad Awá de la Zona 1. Veamos más información en la siguiente nota. Un total de 3.110 kits escolares, compuestos por folletos, cuentos, fábulas, historietas y útiles escolares, se entregaron a padres de familia de 25 planteles educativos interculturales bilingües de la nacionalidad Awá, de los distritos de educación Tulcán, Ibarra y San Lorenzo, localizados en las provincias de Carchi, Imbabura y Esmeraldas, respectivamente. Bajo la coordinación de Wilson Añapa, director zonal 1 de la CCI, con el apoyo y colaboración de la Fundación Nación de Paz. Esos materiales educativos permiten que los estudiantes que viven en zonas rurales y vulnerables con baja o nula conectividad a Internet continúen con su aprendizaje desde casa con el apoyo de sus padres de familia. Para la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe es importante mantener la continuidad de los procesos formativos de los estudiantes del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, de forma que permita el desarrollo de los aprendizajes en el contexto de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Es momento de hacer una pausa. Ya regresamos con más información. Kunan Kasamarishunch, Nyayami Tigramushun, Shukta Uyayikunan. Shinna Makikunata Ajimayana. Makikunata Hukuchi. Achkatagrata Churei. Makipambakunata Hakui. Wasakunata Hakui.
Maikirukakunata Hakui. Wasa Maikirukakunata, Makipambakunawan Hakui. Mama Rukakunata, Maikirukakunamanta Hakui. Maikirukakuna, Nyauchikunata, Makipambakunawan Tandachi. Atskayakuan, Makikunata Chuyanchi. Sitenaya Fangawan, Makikunata Chakichi. Grifo Yakuta, Utka Witskay. Chusku Chunga Chini Kupi, Makikunata Maitai. Aprovecha, esta es tu oportunidad para contar con el certificado de suficiencia lingüística en idioma ancestral. Deberás inscribirte ingresando a la página web institucional www.educacionbilingüe.gob.es, donde podrás rendir el examen oral y escrito. Recuerda, tienes hasta el 20 de agosto para realizarlo, y si apruebas el examen, podrás contar con tu certificado de bilingüismo en idioma ancestral. La recepción de las evaluaciones será de forma digital a través de nuestras plataformas virtuales. La CCIP trabaja por el uso y valoración de las lenguas de las nacionalidades y pueblos indígenas del país. El gobierno de todos. La Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe tiene como objetivo recuperar y fortalecer la identidad cultural de los pueblos y nacionalidades a través de la aplicación de un modelo de educación basada en la sabiduría ancestral y que utilice como lengua principal el idioma de la nacionalidad respectiva. Somos SEIF. Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. La Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, comprometida con la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, continúa trabajando por el fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe y por la revitalización y preservación de las lenguas, conocimientos y saberes ancestrales de los pueblos y nacionalidades, mediante la modalidad de teletrabajo, utilizando las herramientas que nos brinda la tecnología para teletrabajar. Si la CCIP cuenta, ya viene chititi que la quena yo, la pechi la chinala, un shimosola, se le pila mi no pude y la esa. Ay, ñuguna, ñucanchi, yangariunchi, canguna, guaguagunaraiku, musugunaraiku, paiguna y achanauchu misha. Uchi natsa, aine nanu, nimeki warak tusar, y que atuke takak makiwehi. Continuar con nosotros. Vamos a empezar con más información. Yupanchari ñukanchiwan kati kuskamanta, kutinchi shukta uyaykunawan. Conocer la historia de los pueblos y nacionalidades de Ecuador es conocer nuestro origen. En el siguiente audiovisual, conozcamos algo del pueblo Tawa. Ñukanchi ñaupa kawsay y mashina kashkata riksishunchi. Kunambi utawalupa ñaupa shutika, ñami riksishka kashka, saransimi karka. Kay shutitaka tukuykunami riksishka, shinapash. Paipa alpakunaka mana kunambi kaj chaypichu karka. Paipa kashka wiñay kawsaymi ñukanchipika kallari shutika rikuri. Waranga pichapatsa kimsa chunga chusku watapi español kuna chayamuypika Otavalo kuna suyumanda ashtawan sinchi mishak ayllupura tandanakushka nishka riksishkami karka. Chashnami Otavalo runakunapak alpakunaka uraymanda chota mira mayukaman karka.
Vichaymanga, Huayllabamba, Mayucama, mana puna suyupilla alpakunataka charirkachu. Shinayata, ututa tarpuk inta, kuskakaman mikarka. Yakta kunaka richayami kaipichaypi, uchilla, taukakuna, iskaychunga yali, chaypimi patzak yali runakuna tiarkakuna. Chaitaka, ayukuna nishpami riksikarka. Español kunami kaitaka, yaktakuna nishpa churarka. Kaikunaka, Shinji ayukunapak ayushutikunata riksichigmi karka. Wanyupika, sapang ayukunami pushakpa katik pambari karka. Shinayata, tukuyami otabalango shutiyuk apugmanda pushashka karka. Pushaka, waranga, pichapatsa, kanchischunga pusa watapika, taita Alonso anguwami shutichishka rikuri. Angu shimiguka, otabalopurakpaka, taita nishpa rimashkami karka. Ashtawang, ñawpa pushakunapurapa, ayushutikunaka, pisango, kuantango, muinangomi rikuri. Chay watapillata Hernán López de Vergarami, shuk villachiwan, ñukanchita. Otavalo manara españolkona shamupi kaluximanda, pisalkimandapash, runakuna kausashka pachaman pushan. Kunambi, kaluki, pijal shutichishkakuna. Kachumuet, mana kashpaka kachimuel. Imbakucha kucha chayapi. Chayshuk mangyaka, tokagon. Tukuikunami, kunan punjapi González Suárez, kitijipi, karka. Yaktakuna viñarimanda rikuipika, ishkay rikuimitian. Pichayman rikushpaka, reiloma ochilla urku rikuri. Maypishuk pukara, mana kashpaka, harkangapa jika. Ashtawan chaypi, kotakachi rasu urku. Pichayman, araki ochilla urku, shukpukara, imbabura chakipi. Kaikuna tiakpimi, hawapachamanda samaita, chaski karka. Kay alpakunapa gimakuna, punasuyo manda runakunapa, yachaikuna kanguna. Español kunaka, tauka ayukunata, waiku ukupi, sumakta yakyashka kuskakunapi, mana yaikui ushana ukukunapi kakta rikushpami, finyarishka riku karkakuna. Chaimandami kay ayukunataka, kay pugrukuna manda yukchirkakuna. Chashnami español kuna, apunchipa shimikunata yachachingapaka ruray kallarirka. Imatak apunchipa shimikunata yachachika kan? Español kunapa rurayka, tauka runakunata munay manamunay tandachishpa, alpakunata, llakta pushaykunatapas charingapakmi karka. Waranga pichapatsak sukta chunga chusku wata, ishkay chunga sukta punja, situa killapi yukchishka kamachiwan, españapi shina runakunataka llaktakunapi tandachirka. Tukuy hatun pushakunata astishpa, akchata rutushpa, wata y wasipi churashpapash, shuk runakunataka fitishpa, waglichishpa, wasikunata rupachishpami llakichirka kuna. Kay runakunataka, paikunapak alpakunamanda munay manamunay yukchishpa, shukmushuk paikunapak llaktakunatami viñachirka kuna. Runa llaktakuna shitashka hipapash, runakunaka alpata charinraymi karka. Ruku llaktakuna shinami shutichishka karka, shinapash mana kausaypa hañita charikarkachu. Ruku llakta igaparobuela shutiwan riksishkata, San Juan de Imbaki shutiwan shutichishkataka, Saranse shutiwan uchillayachishka. Chaitami kamaguku shina viñachishka. Shuk shimipi nishpaka español kuna viñachishkami kunambi utabaloka kan. Imbakucha kucha kuskaka San Pablo shutiwan shutichirka. Maipi kaluximanda, Otavalo, manarag españolkuna shamuipi, ruku kachimuet manda runakuna kutin tandanajurka. Runakunaka shayarirkakunami, nya runakunata hatun llaktaman manakashpaka ayllumang richunirka. Ayllu nishpaka shuk hatun tauka yawar ayllukunatami riksikarka. Uchilla alpakunawanmi llakichik karka. Kay llaki kawsaykunapika, ishkay shikan ayllupurami sawari kashka. Kay shinami chimbapuray makanakuy llakikunataka alichik karkakuna. Waranga suktapatsak suktachunga kanchis wata, shinallatak waranga kanchispatsak chunga iskun watamanda shufangami Otavalo ayllukunapak shutikunata riksichin. Ayllu Lorenzo Ango, Tokagón, Sancho Otavalo, Kachimuet, Sebastián Aguilar, Matías Villagrán, Asensio Villagrán, Miguel Villagrán, Diego Otavalo, Francisco Otavalo, Melchor Talavera, Antonio Talavera, Shinayata Villachikunami kan.
chay pachapika wakin pushakunaka niami shutichishka karkakuna. Una iguata kunawangmi, Otavalo ayu shutikunaka kutin shu ayupi churaskakuna. Ari, kunan punchapika mana shu Otavalo shutiyo ayu llakta rikurinchu. Otavalo ayu shutikunaka Villa Gran Pugro ayu llakta manda pacha runa kunami kanguna. Kunambi rikushpaka San Rafael de la Laguna Pimi Sakiri. Chaypacha hipaka, chungasukta patzawata, chungaiskon patzawata kayaripimi, saranseka nia Otavalo shutichishka kan. Shinapash, Otavalo shimika runapak, manara españolkuna shamuita riksichikmi kan. Kay villachikunami riksichin, españolkuna saransita agyashpa, kama ukushina kashkamandami, Otavalo shutitaka, chashna riksishka karka. Hatun sama y mushuyachi raimimanda, yakta pushaikuna mandapashmi, riksishka kan. Kaimi ñukanchi llaktakuna. Buenas tardes, saludamos a quienes nos acompañan en esta transmisión. Hoy nos encontramos con el señor subsecretario del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, Edwin Gordón. Señor subsecretario, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes a quienes nos escuchan y nos ven. Un afectuoso saludo para todos. Estoy asumiendo lo que es la responsabilidad de la Subsecretaría Técnica del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. Estoy con toda la predisposición para hacer un trabajo más dinámico en lo que tiene que ver con el área técnica de nuestro sistema educativo. Así que estoy a las órdenes, las puertas están abiertas, ustedes pueden contactarse conmigo por cualquiera de los canales, especialmente pensando en mejorar el servicio educativo que ofrecemos a pueblos y nacionalidades. Estoy a las órdenes y gracias por la invitación. Señor subsecretario, quisiera comenzar preguntándole acerca de cuáles serán las características que implementará su gestión en las áreas técnica, pedagógica para pueblos y nacionalidades del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. Uno de los instrumentos técnicos que tenemos en nuestro sistema es el modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, que viene a ser el instrumento orientador de toda la acción técnico-pedagógica de nuestro sistema. Y entonces una de las prioridades que se consideraría aquí en mi administración es precisamente impulsar la implementación y aplicación de este modelo. Y eso abarca acciones que tienen que ver con aspectos curriculares, con aspectos metodológicos, con aspectos de evaluación de aprendizajes, evaluación a los actores sociales, establecer ciertos parámetros técnicos administrativos para lo que es en un caso el arranque del año lectivo 2020-2021 en régimen Sierra y Amazonía, y en el otro caso directrices que permitan operar de manera técnica y pedagógica a los compañeros docentes de régimen Costa y Galápagos, y en ambos casos tomando en cuenta el contexto de la presencia de la epidemia COVID-19. Por fortuna, los reportes que nos dan nos demuestran que los niveles de contagio en pueblos y nacionalidades no es tan intensa como se ha podido evidenciar en las urbes del país. Eso por un lado, entonces, es impulsar y el desarrollo y las actividades que tienen las cuatro direcciones que forman el área técnica, como es la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe Infantil, Comunitaria y Básica, la Dirección de Bachillerato, la Dirección Académica y de Investigación, y la Coordinación de Educación Superior. Así que
en ese campo estaríamos completamente dispuestos a poner todo el esfuerzo para que se dinamice el trabajo y responder precisamente a esos intereses, a esas necesidades, a esas aspiraciones que tienen las comunidades, los pueblos y las nacionalidades. Señor subsecretario, hay un tema importante que es el tema del retorno a clases del régimen Sierra y Amazonía del sistema. ¿Cómo se está preparando este retorno en el ámbito técnico, curricular y social? Bueno, he pedido a los compañeros directores de básica, diríamosle de básica y de bachillerato, a que se elabore un documento que establezcan los lineamientos que direccionen el arranque del año lectivo en régimen Sierra y Amazonía, considerando la presencia de la pandemia, considerando las limitaciones de conectividad que tenemos en las comunidades del sector rural, de los pueblos y nacionalidades, considerando también de que las condiciones económicas de las familias en muchísimos de los casos no son suficientes como para que puedan contar con fuentes de información, con recursos que les permitan desarrollar de manera normal procesos de aprendizaje. Esperamos de que en estos días ya contemos con ese documento, podamos validarla e inmediatamente difundir a todos los centros educativos, de manera que nuestros compañeros que están en aula, nuestros compañeros que están dirigiendo las instituciones, cuenten con un instrumento que les permita desarrollar los procesos educativos de acuerdo a los contextos y a las realidades que tenemos en cada uno de los lugares. Así que esperamos con ansia, yo también espero con ansiedad de que ese instrumento salga y contemos con ello para poder direccionar el trabajo. Señor subsecretario, otro tema relevante sería el tema de la implementación del programa de Quiero Ser Maestro Intercultural Bilingüe. Quisiéramos que nos cuente un poquito acerca de esto, quiénes podrán acceder, cuáles serán los requisitos de este proceso. Como responsables del sistema de educación intercultural bilingüe, la aspiración que tenemos es de que los profesionales de educación, especialmente de pueblos y nacionalidades, ofrezcan su contingente en nuestro sistema. Pero para eso, la aspiración nuestra es que lleguen los mejores elementos que tienen pueblos y nacionalidades para cumplir esta delicada labor que es formar personas y formar de manera integral, formar con una identidad muy, muy fortalecida para que no se den actitudes ni comportamientos de no aceptar lo suyo, su cultura, su lengua, y tratar de imitar o aparentar una vida que no es propia de las personas, de los pueblos y nacionalidades. El interés nuestro es de contar con profesionales que realmente lleguen a aportar de acuerdo a la filosofía que tiene Educación Intercultural. Es interés también de la señora ministra de Educación que este proceso de selección y elección de docentes con el proceso Quiero Ser Maestro Intercultural Bilingüe ofrezca los mejores recursos para nuestro sistema. ¿Qué hemos hecho? Hemos abierto este concurso para que puedan acceder compañeros docentes que están en ejercicio y se encuentran en condiciones con un nombramiento provisional, docentes que están a contrato, y hemos abierto a profesionales que tengan el interés de entrar a formar parte de Educación Intercultural Bilingüe.
pero tampoco podemos abrir totalmente las puertas para que ingresen las personas a nuestro sistema, y se han generado algunos filtros. El primer filtro que hemos establecido para ingresar y requisito sine qua non para nuestro sistema es certificar o evidenciar que maneja, usa y domina una lengua de la nacionalidad, cualesquiera que sea. Considerando que la lengua y cualquier idioma es el instrumento y el medio por el cual se transmite la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de actuar desde una posición cultural, desde una posición lingüística. Y luego vienen lo que serían requisitos generales, como son títulos de tercer nivel, tercer o cuarto nivel, ¿cierto? Y aquí es necesario aclarar que los profesionales con título de tercer o cuarto nivel que tengan la profesión que tengan, cumplan con el bilingüismo, pueden inscribirse al proceso Quiero Ser Maestro Intercultural Bilingüe, porque todos los perfiles profesionales que se ofertan especialmente en el bachillerato técnico en nuestro sistema exige la presencia de profesionales de las distintas ramas para formar a los estudiantes a nivel de bachillerato. Como digo, el requisito sine qua non es el manejo del bilingüismo de una lengua ancestral y el castellano. Entonces, más bien la invitación a quienes estén en esa expectativa, en ese interés de inscribirse, hemos abierto desde el lunes 3 de agosto, estará abierta las inscripciones hasta el 20 de este mes, y luego entraremos a todo lo que serían las pruebas de bilingüismo en sí, que son de manera oral y también de manera escrita. O sea, es secuencial, habrá un diálogo establecido para que los postulantes puedan demostrar que conocen, manejan la lengua, y luego pasarían a hacer la prueba escrita. De manera que queremos garantizar que los profesionales que lleguen a nuestro sistema sean los mejores profesionales. Bueno, y de esta manera finalizamos esta intervención, dándole un agradecimiento especial, compañero subsecretario, y también una sincera felicitación por sus nuevas funciones en el cargo. Tal vez algunas palabras para finalizar su intervención. Sí, agradecer a las autoridades de nuestro sistema educativo que han puesto la confianza en mí, y yo contar con el apoyo de todos los actores que intervienen en el proceso educativo intercultural bilingüe, para que juntos, cogidos de la mano, podamos desarrollar, fortalecer nuestro sistema y encaminarles hacia los propósitos que tiene nuestro modelo educativo, siempre pensando y sin descuidar que son los pueblos y nacionalidades los que requieren de nuestro servicio, de nuestro contingente, para que esos niños que ahora están formándose, cuando jóvenes, cuando adultos, no tengan vergüenza, recelo de su cultura, y más bien se sientan orgullosos de serlo así, cosa que formemos, estructuremos, construyamos ese Ecuador verdaderamente intercultural que la propia Constitución nos establece. Yo quiero agradecer al compañero Andrés por esta oportunidad y decirles a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, de que hay una predisposición absoluta en poner todo el esfuerzo posible para que EIB sobresalga, resalte y se encamine hacia donde queremos. Muchas gracias, compañero subsecretario. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Muchas gracias.
Chasnami tukurin sabidurías Willaykuna, yupaychagin yukanchikta rikushka mata. De esta manera finalizamos el informativo semanal Sabidurías de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. No te olvides, todos los viernes a las 16:30 por Facebook Live. Y recuerda visitarnos en nuestra página web institucional www.educacionbilingüe.gov.es y en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, YouTube. Soy Miriam Bastidas y nos vemos la próxima semana aquí en tu informativo semanal Sabidurías de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe.